cuál va a ser la causa que tu perro tenga indefensión aprendida? ¿Qué va a provocar que tu perro llegue a la indefensión aprendida? Pues muy sencillo, tu manera de comportarte hacia él. Como siempre digo, tomarte personal las acciones de tu perro, caer en el antropomorfismo, el estúpido antropomorfismo, que solo sirve para pensar que tu perro razona como un humano y al no conseguir la simbiosis correcta, al no conseguir que te haga caso, te vas a tomar todo personal. Chillarás, gritarás, te amenazarás, te pondrás nervioso. Tus ondas cerebrales se van a disparar y así continuadamente, día tras día, vamos a hacer que tu perro tenga una vida de espanto sin conseguir absolutamente nada del perro. Solamente que tenga una indefensión aprendida y lo podéis ver en este tipo de perros, sobre todo cuando tienen genotipo del carácter muy inseguro, muy sumiso de nacimiento, pues son los que se llevan la peor parte. Pues les veremos agazapados, incluso temblando, totalmente inseguros y esperando siempre a recibir ese castigo. Por eso, como siempre digo, aprende de perros, aprende a entender a estos animales como Dios manda. Luego hay muchos casos diferentes, de genotipos diferentes, que inclusive nos podrían llegar a atacar por defensa. Sin embargo, tener un perro y darle esa vida es maltrato animal. Espero que la ley se cumpla y que solo las personas adecuadas, mentalmente equilibradas, puedan tener a estos animales. ¿Verdad, Roma? Hablaremos de los perros primitivos, porque a ellos les afecta mucho más el comportamiento de sus dueños. Y que nunca se nos olvide que el perro tiene una mente como la de un niño de apenas 14 meses. Cognitivamente es un bebé. Así que imaginaros cuando le pegáis, le torturáis, le gritáis y termina abandonado en una perrera. Y los podencos, los grandes olvidados, aquí. Ya podéis ver que Fugas es súper sensible, Rojo también. Pasaros a ver el vídeo después de este, del perro alfa, el beta, el mediador. Y estos perros son súper sensibles de nacimiento porque son muy primitivos. Al beber agua podemos percibir que tienen la cola entre las patas y siempre estarán al loro, como si estuvieran bebiendo en la naturaleza, esperando que un depredador venga. Se sienten vulnerables en ese momento, son perros súper sensibles que no son para todo el mundo. Por lo tanto, cuando un perro de esta categoría, de este genotipo y fenotipo, da a parar con un humano con trastorno de la personalidad sociopática, que todo le cabrea, que grita, que chilla, movimientos de tanto de la cara como de tu cuerpo, de tus brazos, con síntomas de agresión, el perro va a entrar en indefensión aprendida, porque lo notan todo, ellos viven un mundo cuántico. Por lo tanto, es tan importante hacer ese psicoanálisis y saber lo que le estamos transmitiendo al perro. Y cuando tomamos personal sus acciones, lo diré hasta la saciedad. Lo castigaremos, le pegaremos, este perro no me vale, este perro es tonto. Y ya sabes lo que va a ocurrir. Por eso, ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Bueno, amigos, me voy con Pimpinelo. Y bueno, amigos, si te ha gustado el vídeo, dale a like y espérate que aún falta el epílogo, no te vayas todavía.
tengo algo muy importante que decirte. Comparte el vídeo, dale a like y deja tu comentario, que para mí es muy importante y para el canal, por supuesto, que también. Y atento, porque la educación es un concepto abstracto y, por lo tanto, es humano. Por esto que cuando pensamos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas. Y entonces tomaremos personal todas las acciones de nuestro perro. Esa es la falla tremenda. Hay que aprender la mente de los perros de verdad si quieres controlarlos de verdad. Y dirás, Borja, ¿cómo? Pues tan sencillo como lo que digo siempre, metiéndose en su mundo verdadero y real. Es entonces cuando la simbiosis fluye sola. El perro no es mecánico, ¿cuántas veces lo digo? Es orgánico, al igual que nosotros. La falla es obtener el control funcional en vez de orgánicamente. Y cuando no comprendemos por qué del conflicto con el perro es cuando se convierte en un cacho de carne. Y nos lo quitamos de en medio muy rápidamente. Ahí están los datos. El error es el concepto de educación canina, porque no se educa al perro, amigos. Se aprende a entenderle, se aprende a entender a esta especie. Estamos anclados en el antropomorfismo funcional. Suscribiros al canal y encontraréis la respuesta y un montón de vídeos increíbles. Y si quieres contactar conmigo, ya sabes que es muy fácil, www.borjacaponiacademy.com. Me llamas y te atiendo. Te esperamos, porque si te gustan los perros, ¿cómo te lo vas a perder? No esperes a tener los mal llamados problemas de conducta. Aprende de perros, porque es una pasión. Nos vemos. Y aquí estamos con Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Y lo recomiendo porque es una empresa familiar, porque es un pienso que no tiene cereales, ya que los perros, pues no es muy recomendable que tomen muchos hidratos de carbono todos los días. Tiene un montón de variedades de salmón, de buey, para perros pequeños, para perros grandes, light, un montón. Pues metéis en la web y ya le echáis un vistazo. Además, ya sabéis que os lo llevan a casa, www.piensoslobazul.com. Además, poniendo el código BORJA10, tenéis un 10% de descuento. Me ayudáis a mí y, por supuesto, ayudáis a mis perros para que coman el mejor pienso del mundo. También tiene comida blanda, que es fantástica, mis perros se vuelven locos. Me han traído 50 latas y ya solo me quedan estas 4. Así que os recomiendo Piensos Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Porque si no fuese así, no te lo iba a recomendar. Piensos Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Pero bueno, ¿qué hace esta loba aquí? Bueno, ya vamos terminando el videito. Espero que os haya gustado. Lo compartís con vuestros amigos, ¿vale? Darle like, dejar vuestro comentario. Ya sabéis que podéis encontrarme en www.borjacaponiacademy.com. Y qué importante es entender el temperamento de nacimiento y qué importante es aprender de perros, en definitiva, para saber dar las reglas y los límites correctos para no crear perros con indefensión aprendida. Sin embargo, acordaros bien, en perros más dominante, esto puede ser un problema y tratar al perro de una manera equivocada puede hacer que nos muerda, pero eso es tema para otro vídeo. Si queréis que haga una segunda parte hablando de cómo podemos revertir la indefensión aprendida en perros y, por supuesto, también en humanos, solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Amigos y amigas, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de estos animales y, sobre todo, que la ley sea fuerte y se sepa quiénes tienen los perros, porque aquí, como siempre digo, el problema no es de los perros, el problema es que bestia, es más grande que yo. El problema es de los seres humanos. Si quieres a tu perro, aprende su mente. No la abandones. Chao, me voy con la loba, vámonos. Vamos arriba. Muy bien. Adiós.